Antes de comenzar, este video solamente lo puede ver gente que se haya comido minas en su vida. Así que si te has comido al menos una mina en tu vida, ve a los comentarios, sin pena, y escribe yo. De su vida te dejas un like y el primero que va a ir a comentar soy yo. Ahora sí, si quieres nunca más volverte a tragar una mina en tu vida y que antes los enemigos se traguen todas tus minas, mírate este video hasta el final. ¡Yey! ¿Qué tal, chicos? Yo soy Cáceres Play y hoy les traigo un nuevo video de Free Fire. De vale, chicos. Esta es la guía de minas que les había prometido hace dos o tres videos atrás. La verdad me demoré mucho haciéndola. Y me parece que la mejor manera de comenzar a enseñarles la guía es en Bimasaki. Vale, esto es una partida de clasificatoria. No me enfocaré mucho ni en kills ni en enfrentamientos, es más, trataré de evitarlos. Y caí aquí en Bimasaki específicamente, pero le subo el brillo un poquito a esto. Caí aquí en Bimasaki específicamente porque es un lugar para aprender a colocar muy buenas minas. Entonces, bueno, chicos, aquí de entrada, bueno, espérense que parece que... porque recarga ahí. Bueno, chicos, tenía que matar a ese enemigo antes de comenzar el video porque me cayó muy cerca. Entonces, vale, chicos. La primera casa en la que les voy a enseñar a colocar minas es aquí. Las minas aquí se colocan... Bueno, es que va a ser difícil grabar este video porque tengo que estar pendiente de la partida también. Pero bueno, chicos, no importa. Ahorita voy por ese token. Vale, chicos, en esta casa las minas se colocan o aquí en este lugar... o aquí en este borde, o aquí debajo de las ventanas. Eso ya muchos lo saben, pero la mayoría no lo sabe. Entonces lo que va a pasar es que cuando el enemigo entre por aquí corriendo, la mina que está aquí o acá se va a activar automáticamente. Y que cuando el enemigo que venga por esta zona corriendo, baje y haga esto, ¡pum!, se va a tragar la mina entera. Bueno, chicos, eso por un lado en esa casa. Vale, ahí hay otro enemigo. Está looteando, voy a dejarlo lootear tranquilamente y ahorita si no los encontramos, lo matamos. Bueno, chicos, ya en esta casa les aconsejo que coloquen la mina. Uy, 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 uy. Uf. Es que me da hasta miedo, chicos, ese tiro con AWM. Chicos, en esta casa las minas se colocan aquí. O aquí. Para que el que venga subiendo... Tanto el que viene subiendo como el que ya subió. Porque, por ejemplo, si tú haces esto aquí, la mina se revela. Igual que en la otra casa. Si tú saltas alrededor de la mina, alrededor de la estructura, la mina se revela. Pero hay una mina que sí no se revela. Y es cuando salimos aquí, esta mina que está aquí no se revela. O que la coloquemos aquí pegada a ese borde. Chicos, es que me da mucho miedo que me maten cuando lo colocamos ahí pegado a ese borde. Pero bueno, de todas maneras tengo que venir por mi token. Vale, chicos, me... Uy, uy, uy. Ay, 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 ay. Tranquilo, amigo, tranquilo. Bueno, chicos, la he cagado porque ahora no tengo arma de corto. Dejé mi token allá y todo. Pero bueno, trataré de seguir enseñándoles las minas. Y ahí lo estoy sintiendo donde viene. Ahí lo estoy sintiendo donde viene. Chicos, es que estoy jodido porque no tengo arma de corto. Bueno, trataré de conseguir algo de corto por acá. Mientras le sigo haciendo el video, que no me van a dejar hacerlo, por lo que veo. Bueno, está ahí en esa casa. Pero es que no me puedo enfrentar a él, muchachos, porque no tengo arma de corto. Ay, chicos, ese enemigo está bastante reventado. Bueno, chicos, creo que ese era el que me estaba molestando con el AWM. Y a ver si ahora sí me dejan terminar de hablar de las minas.
Vale, chicos, en esta casa siempre las minas van a ir o en las ventanas aquí o en las entradas de las puertas. Siempre esta mina aquí es muy clave en la entrada de la puerta porque muy, muy fácilmente se la comen. ¿Cómo podemos descubrir esas minas? Nos acercamos aquí al lado de la puerta, saltamos al lado de la puerta, si no se explota no hay minas, igual en las ventanas saltamos hacia alrededor de la ventana antes de entrar e incluso si nos tenemos que cubrir, lo que podemos hacer es esto, nos agachamos y nos levantamos así por alrededor de la ventana y seguramente estaremos descubriendo la mina. Y bueno chicos, ahorita intenté caer en Factory, pero me mataron porque esta es una zona abierta y aquí hay unas zonas para colocar minas interesantes que también quiero enseñarles. Y vale chicos, yo no quería como traerle las minas básicas y ahí qué cantidad de gente, creo que me van a matar de nuevo. Y bueno chicos, de las cosas interesantes que les quería explicar de Factory, aquí vamos a tener la primera y es este lugar chicos. Este es un lugar que nadie, absolutamente nadie mina porque no saben que ahí, vean, ahí colocamos una mina y es que no se ve muchachos, no se ve la mina que colocamos. Bueno, creo que aquí M10, me llevo la M10. Como ya saben, estoy practicando mucho con M10. Entonces, vale, chicos, quiero enseñarles otro tipo de minas en la garita. Bueno. Uf, qué lindo cabecero el que le pegamos a ese enemigo ahí. Vale, voy a tratar de ir así. Muy bien, chicos, muy bien. Ahí nos llevamos a ese enemigo. Voy a curarme primero antes de seguir. Bueno, no tengo botiquines. Quiero enseñarles una mina. Chalequito al 4. Esto está bien, esto está bien. Vale, chicos. Voy a aprovechar para blindar. Bueno, esta mina es básica, chicos. La mina que se coloca aquí en este reparador. Ya todos la conocen, todos nos las tragamos en algún momento de nuestras vidas. Y quiero enseñarles unas minas que solamente conocen los campers. Y que es muy buena dejársela a los campers porque ellos no la esperan. Entonces, vale, chicos, ya se las voy a explicar. Déjenme aquí, termino de lootear esto. Me voy blindado en esta partida. Y bueno, por allá aquel se está dando con. Vale, chicos, ahí hay un enfrentamiento y voy a quitarme ese bípode porque estoy disparando de pie. Uy, chicos, qué cabecero tan precioso el que le acabamos de pegar a ese enemigo. Y bueno, estamos aquí ahí que hablando de minas, pero me estoy llevando tremenda partida. Bueno, por acá hay enfrentamientos, chicos, lo siento, pero es que me persiguen las kills. Vale, ese enemigo está reventadísimo. Y estoy entre ir por él o explicarles lo que les quería explicar sobre las minas. Y bueno, chicos, les voy a explicar unas minas interesantes que se pueden colocar aquí en esta garita. Y vale, y estas garitas nadie las revisa. O lo que hacen es que se ponen a brincar aquí en este lugar. Entonces, como no hay minas en la escalera, lo que hacen es que entran y suben. Vale, la primera mina que podemos colocar es aquí. Otra mina que podemos colocar es aquí en este lugar. Y una mina que sí no se esperan y se terminan comiendo siempre es una mina que se coloca exactamente aquí en este lugar donde yo estoy parado. O un poquito más acá. Porque ¿qué hace el camper normalmente, chicos? El camper, bueno, si ya en estos dos lugares no hay minas, el camper se confía y lo que hace es que camina acá, se mete acá o empieza a moverse agachado así por toda la plataforma. Entonces cuando llega a este lugar se revienta. Entonces, vale, chicos, esa mina también está muy interesante. Y vale, chicos, ya se está reduciendo la zona. Entonces vamos a tratar de ir a buscar zona. Uf. ¿Dónde? Vale, chicos, nos llevamos una kill ahí muy buena. Ese enemigo, la verdad, la hice mal disparándole todos los cartuchos de escopeta. Pero bueno,
Vale. No lo vamos a dejar curarse. Vale, chicos, nos los terminamos llevando también. Y bueno, ahora me voy a ir en la monster. Quiero antes lootear a esos dos enemigos que acabo de matar ahí. Y bueno, chicos, vine a explicarles minas y ya voy a seguir con eso, no se preocupen. Bueno, chicos, muchas veces nos pasa que tenemos enfrentamientos alrededor de este tipo de superficies, como esta pirámide aquí, esta antena. Entonces, bueno, allá aquí no voy a hacer más cortes, chicos. Ya la partida está en su recta final. Por allá tengo un honguito, ahorita voy por él. Una cosa que les voy a enseñar de estas antenas es que, por ejemplo, nosotros estamos aquí. El enemigo se encuentra al otro lado de la antena. Una mina clave es aquí, chicos, aquí en este lugar donde estoy parado yo ahora mismo. Entonces nosotros venimos aquí rápidamente, colocamos esta mina y volvemos a este lugar. Aquí le hacemos algunos disparos. Entonces cuando el enemigo empiece a moverse, generalmente cuando uno tiene enfrentamientos en esta zona, lo que hace es que comienza a darle vueltas a la superficie. El enemigo va a creer que la mina está aquí colocada porque nosotros rápidamente vamos a comenzar a irle a brincar aquí. Y el enemigo lo que va a hacer es esto, se va a venir a ocultar acá. En su mente, en su memoria, la mina va a estar colocada acá. Entonces lo que el enemigo va a hacer es que se va a acercar aquí tranquilamente y se va a agachar aquí y se va a terminar tragando absolutamente toda la mina. Vale, chicos, parece que la zona va a cerrar en lugares más bien abiertos. Entonces vean, aquí en esta zona de acá los enemigos suelen tragarse muchas minas también. Y bueno, la reviso porque puede que me la apliquen ahora a mí mismo en esta partida. Entonces, vale, chicos, los enemigos aquí se tragan muchas minas. Entonces lo que vamos a hacer antes de minar esto aquí adentro siempre es revisar, como les enseñé, saltar alrededor, mirar aquí que no hayan minas. Y ahí sí nos vamos a meter. Y vale, la mina. Bueno, déjenme tiro algo porque quiero llevarme. Todo esto lo había recogido, lo tenía, chicos. Esto es algo que les aconsejo también, y es que recojan eso a nadie. Porque es que esto, si no lo recogía yo, se lo llevaba a otra persona. Y vale, chicos, lo que les iba a decir es que la mina se coloca aquí, exactamente aquí debajo de la ventana, para que hayan posibilidades de que si el enemigo, vean, es que esta mina aquí no falla, porque si el enemigo entra por acá, aquí se la come. Si el enemigo entra por la puerta, ahí no le alcanza a ver y aquí se la come cuando entra. Si el enemigo entra por esta ventana, aquí se la come también porque cae muy cerca. Y si el enemigo entra por esta ventana, si es que efectivamente se la termina comiendo, sí o sí. Vale, chicos, ¿qué otros lugares podría? Me están faltando muchos lugares, pero la mayoría de lugares que me están faltando son minas. Bueno, voy a ir por ese honguito, voy a aprovechar. Voy a coger a las personas que vengan contra zona. La mayoría de minas, chicos, son minas muy básicas. La mina de la tirolesa, que ya se las enseñé. Son minas realmente básicas. Entonces, como que no vale la pena. Porque es que ya, bueno, ¿dónde está ese hongo? Aquí está. Ya la mayoría de personas la conocen. Y como que vale, ¿para qué traerla? Vale, por acá hay disparos. Vale, ahí nos llevamos a. Vale, nos llevamos a dos enemigos ahí. Ay, ay, ay. Viene la zona y esa sí que pega duro, chicos. Vale, necesito cambiar a mi bate ya mismo. Esta zona sí que pega duro y me va a doler no poder lootear a esos dos enemigos porque seguramente que traía muy buen loot. Bueno, creo que sí lo alcanzo a lootear. Y bueno, chicos, tenemos 5 kills. Ni siquiera iba a intentar hacer kill en esta partida porque, bueno, como les dije, quería era explicarles. Bueno, aquí sí, chicos, yo siempre les dejo trucos. Vean, cuando tengan EP y cuando tengan la vida más o menos así, saquen cálculos. Cada botiquín les cura 60 de vida. Entonces, si tengo 125 de vida, o si tengo 120 de vida más 60, serían, si no estoy mal, 190, 190. Entonces, si tengo 10 de EP, ya no vale la pena gastarme otro botiquín porque me lo voy a recargar muy fácil. Entonces, bueno, chicos, aquí creo que lo recomendable es que vean a esas casas. Ya les expliqué las minas en las puertas, las minas en las ventanas. Nunca las minas visibles, siempre minas muy estratégicas. Aquí creo que es más recomendable. Ay, ay, ay.
Creo que es más recomendable quedarme por acá arriba. Like por ese ay, ay, ay. Creo que lo más recomendable es quedarme acá arriba. Ay, ay, ay. Vale, chicos, necesito cubrirme acá. Esta zona es mucho mejor para cubrirme. Ese enemigo, si no estoy mal, está en la garita. Pero no lo alcancé a ver. Bueno, voy a tirarme el reparador del chaleco también. La verdad no sé de dónde me disparó, chicos. Si no estoy mal, está en la garita. Sí, creo que lo veo, creo que lo veo. No, realmente no sé dónde está. O sea, sentí que los disparos venían como de la garita o puede que haya sido de aquel lado de aquel lado. Entonces, vale, chicos, ahí acaban de colocar una mina. Ojalá no cierre abajo y sí cerró abajo la condenada zona. Entonces, como les enseño en todos mis videos, siempre busquen. Vale, así no me lleve esta partida. Véanla, véanla. Esa mina está mal colocada, muchachos. Esa mina se coloca mucho más acá. Entonces, bueno, vean, vean lo fácil que es, que es dañarla. Esa mina donde me la hubiera colocado acá, yo me metía sin revisar y me la tragaba, muchachos. Créanme que me la tragaba y fácilmente llegaba. Vale. Hay un enemigo allá. Vale. Compañero. Ah, chicos, ese era el último. Y bueno, chicos, nos terminamos llevando esta partida. Estoy en platino porque la temporada se acaba de reiniciar. Y apenas estoy subiendo, chicos. Espero les sirva esta guía de minas. Espero les saquen todo el provecho a esta guía de minas. Hayan disfrutado el video. Minen mucho, chicos. Nunca pasen desapercibidas las minas. Ya les subiré el video llegando a heroico. Nunca pasen desapercibidas las minas. Siempre utilícenlas. Y vale, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Y chao, chao.